Bien, buenas tardes. Bueno, tenemos 2 de diciembre. Y vamos a estar revisando la triangularización vía Householder. Entonces, en la parte final de la clase de ayer, estuvimos viendo cómo podíamos utilizar matrices de Householder para tomar un vector y construir ceros, o mejor dicho, tomar toda la información de ese vector y colocarla en una o varias, dependiendo de dónde coloquemos los ceros, en una o varias entradas del vector, dejando el resto como ceros. Entonces, ese proceso aplicado reiterativamente a una matriz, entonces puede convertir una matriz en una matriz que podría ser triangular, concepto aún más general, porque resulta que este proceso de triangularización de Householder no necesariamente se aplica solo a matrices cuadradas. Así que antes de comenzar con la discusión de este el algoritmo que se empezó a formular ayer, vamos a definir una matriz trapezoidal superior. Okay. Entonces, una matriz R de M por N de M por N se dice que es trapezoidal superior si la entrada IJ es igual a 0 para J menor que I, donde I va desde 2 hasta N, a ver, hasta M. Ve que la definición de matriz triangular superior es exactamente la misma, solamente que se pide la matriz que sea cuadrada. Pero en este caso, para matriz trapezoidal superior, pues la única restricción que cambia es que la matriz ya no necesariamente va a ser cuadrada. Por ejemplo, si M es mayor que N, eso implicaría que hay más filas que columnas. Una matriz trapezoidal superior se vería algo así. A ver, más filas que columnas, voy a quitar una. Bueno. Este sería un ejemplo de matriz trapezoidal superior, solo sin especificar las entradas. Simplemente es una matriz que si fuese cuadrada sería triangular superior. Pero como tiene otras filas u otras columnas, como vamos a ver en los otros ejemplos, en los otros casos, pues entonces ya no se vuelve de triangular, sino que trapezoidal. ¿Por qué trapezoidal? Pues bueno, en este caso no se va a evidenciar bien, pero si agrego otra línea de ceros, sí se va a evidenciar. Vamos a ver. Si agrego otra línea de ceros aquí, lo que se puede observar es que tengo en la parte de arriba una parte que es triangular, pero en la parte de abajo tenemos un trapecio.
Entonces te di el nombre. Si m es igual a n, pues tenemos el caso de triangular superior de toda la vida. Caso triangular superior de toda la vida. Y si m es menor que n, entonces tendríamos algo así. Y ven que en este caso la parte que es trapezoidal no es la parte que tiene, que no es cero, sino la parte, o mejor dicho, la parte que es trapezoidal no es la parte de cero, sino la parte que no necesariamente son ceros. Entonces, en este caso, esta sería la parte trapezoidal. Meto también con, no sé si cerró bien la figura con el anterior, pero ahí está. Más o menos un trapecio. Entonces, por eso se llama trapezoidal superior. Okay. No, bueno, todos estos tres casos caen dentro de la categoría de ser trapezoidal superior. Solamente que les mostraba lo de trapecio proviene de esta situación, de que es posible, o mejor dicho, que en el momento de separar las matrices, se muestra una parte triangular y una parte trapezoidal, pero los tres casos son considerados trapezoidales. Bien. Vamos a ver. Bueno, entonces, con esto, pues vamos a proceder a analizar cómo podemos aplicar las transformaciones de Householder para una matriz como estas, completa en una matriz trapezoidal de este estilo. Entonces, ahí tendríamos que separar la distinción entre estos dos casos. A ver, sí, la separación entre estos dos casos no genera ningún problema porque en sí el procedimiento sería el mismo. O sea, estos son tratados por igual. Entonces, esto se reduce al caso m menor o igual que n. Y se trabaja igual porque básicamente nosotros solo vamos tomando fila, perdón, columna por columna hasta que nos quedemos o hasta que el término que se haga cero ya no puede estar dentro del vector. En este caso vamos a pedir que los términos que se hagan cero empiecen a partir del segundo. En el siguiente vamos a pedir que empiecen a partir del tercero. En el siguiente vamos a pedir que empiecen a partir del cuarto. Y en el último deberíamos de pedir que empiecen a partir del quinto, pero ya no se puede. Entonces ahí termina. Y el mismo procedimiento es aquí. Entonces aquí pedimos que se hagan cero a partir del segundo. Aquí a partir del tercero. Y aquí a partir del cuarto, pero ya no se puede. Entonces ahí termina. Diferente es el análisis con este caso de m mayor que n. Porque en este caso, aunque el procedimiento es el mismo, pedimos que sean ceros a partir del segundo, aquí a partir del tercero, aquí a partir del cuarto, pero en sí no nos detiene el hecho de que ya no puedo generar ceros abajo, sino el hecho de que ya no hay más columnas. Entonces por eso los casos son ligeramente diferentes, pero el algoritmo como tal se aplica igual a los dos, solamente que el criterio de paro pues es un poquito distinto, pero eso no es ningún problema. Bien, entonces vamos a trabajar el algoritmo, entonces. Trabajaremos el caso m mayor que n. Para ilustrarlo, porque ya en el algoritmo eso se arregla bien sencillo, simplemente escogiendo el mínimo entre m menos 1 y n. Así de sencillo se arregla en el algoritmo
como tal, en el algoritmo que se va a programar. Entonces, pero para ilustrar, vamos a escoger el caso de n mayor que n. Entonces, nosotros, o el algoritmo consiste básicamente en que construiremos una sucesión de matrices de Householder H1, H2, hasta HN, tales que A sub n más 1, que la vamos a definir como el producto de HN por HN menos 1, así hasta H1 por A, que esto termine siendo igual a una matriz de esta forma, R1 y 0, una matriz de ceros abajo, que va a ser una matriz 0, donde R1 es triangular superior, o sea que es cuadrada. Y eso implica, por lo tanto, que R es trapezoidal superior. Entonces, el algoritmo consiste en esto. Esta es como la parte final del algoritmo en hacer que todo este producto de matrices me lleve la matriz A esta matriz que tiene esta forma. Entonces, nosotros definimos A sub 1 como A y luego A sub K como HK por A sub K menos 1, para K de 2 en adelante, hasta N. Aunque bueno, debería ser hasta N más 1. O lo que podemos hacer mejor, de hecho, es K más 1, que este sea K y este K también. De hecho, sí debe de ser. Porque A1 sería esta multiplicación de H1 por A. O vamos a ver, no debería de ser. Ah, no, sí está bien. Porque el H2 para K igual a 1 debe de ser H1 por A1. Pero A1 es igual a A, así que sería este. Sí, está bien, así. Entonces, debe tener la forma. Y aquí, la verdad que salen, a ver. Ok. Aquí lo mejor que podemos hacer es que la sub K mejor se los ponga como imagen, porque si no, puede tomar mucho tiempo hacerla. A sub K va a ser esto. Entonces va a tener, o se va a dividir por bloques, como una matriz, vamos a llamarle B sub K acá arriba, C sub K aquí, una matriz de ceros, todo aquí abajo va a cero, y aquí una matriz D sub K. Entonces vean que si nosotros nos olvidamos de todo este lado derecho, nos quedamos solamente con esta parte de la matriz, esa parte ya es triangular superior. Mejor dicho, es trapezoidal superior, mejor dicho. La parte que es triangular superior es la de aquí arriba. Pero toda esta matriz ya es trapezoidal superior. Entonces la idea es utilizar una transformación de Householder para hacer que esta transformación, o mejor dicho, que esta matriz trapezoidal superior, lo sea en una fila más. A ver.
o sea, en una fila más, algo así. Entonces, para ello, realmente lo único que necesitamos es tomar este vector de aquí, aplicar la transformación de householder para almacenar un dato aquí, y de ahí para abajo todos sean cero. Y acá arriba no le hacemos nada. Entonces, de esa manera, nosotros lo que produciríamos es un aumento, o mejor dicho, lograríamos que la parte que es trapezoidal superior de la matriz A aumente en una columna más. Y vean que inicialmente A sub 1, que es la matriz A, pues sería trapezoidal superior para las primeras cero columnas, porque aquí la matriz A sub K es trapezoidal superior en las primeras K menos 1 columnas. Es como estaba antes, así. Esta parte. Entonces, notemos que A sub K es trapezoidal superior en sus primeras K menos 1 columnas. Entonces, ¿cómo vamos a construir? O la siguiente pregunta a responder es, teniendo A sub K, ¿cómo construir HK de tal forma que A sub K más 1 cumpla lo anterior? O sea, que sea trapezoidal superior en sus primeras K columnas, sería, porque aumentamos en 1, que cumpla lo anterior. Entonces, la respuesta es, construimos H sub K gorrito, que sería igual a la identidad de orden K menos U gorrito sub K por U gorrito sub K transpuesto conjugado mediante mediante aplicar househen, que es el algoritmo que vimos ayer, a este vector. A sub k, k sub k, a sub k, perdón, a sub k más 1, coma k sub k, hasta o sea, la primera columna de D sub K. Bueno. Eso se puede hacer perfectamente. Aplicamos el algoritmo Househen a este vector, que es el que le marqué en azul. Y pues nos va a retornar un vector que es un múltiplo escalar de E1 de este tamaño, del mismo tamaño de la primera columna. Entonces, vamos a ver. Por lo tanto, H gorrito sub K aplicado a este vector que llamémoslo vamos a ver. Ah, bueno, de hecho, esta primera columna de la matriz de K la podemos construir como DK multiplicado por E1. ¿Pero E1 de qué tamaño? De tamaño sería m menos k. Sí, ¿verdad? A ver.
sería n menos k. Vamos a ver cuántos. No, debería ser n menos k. Sí, ¿verdad? Sí, n menos k. Para que los tamaños concuerden. Porque, aunque bien es cierto, no los pusimos aquí, pero B sub k es una matriz de k menos 1 por k menos 1. C sub k es una matriz de, a ver, la misma cantidad de filas que B sub k, k menos 1, pero de n menos k. N menos K más un columnas. Vamos a ver, a ver, a ver. Sí, es N menos K más 1. Ok, entonces D sub K debe pertenecer a C de, o las matrices complejas de tamaño sería filas n menos k más 1 por n menos k más 1. Ah, bueno, entonces ahí está. Ahí está la corrección. Hace falta un más 1 aquí. Entonces es el vector E1, pero de tamaño n menos k más 1. Y esto lo que nos va a dar es el resultado de Hausgen, que nos va a dar un, digámosle, a sub k. Y este a sub k va a estar multiplicado por E1, pero de tamaño, mejor dicho, del mismo tamaño del vector. N sería, a ver, el tamaño del vector es m menos k más 1. Entonces vean que estos son dos entes. Este es n menos, de tamaño n menos k más 1, y este es de tamaño m menos k más 1. Ok. Bueno, de aquí definimos, igual como lo hicimos en la observación de la parte final de la clase de ayer, definimos HK como la identidad de tamaño n, de tamaño K menos 1, de orden K menos 1, matrices de 0 aquí, y H sub K gorrito acá abajo. Ok. Y aquí entonces, a sub k más 1 sería igual a hk por a sub k, que haciendo la multiplicación de esta matriz por de esta matriz de por bloques de 2 por 2 con esta matriz por bloques de 2 por 2, lo que nos quedaría sería bk, ck, la matriz de ceros, y hk. H gorrito o HK gorrito por DK. Ok, y HK gorrito, lo que por la multiplicarlo por la matriz D, lo que hace es lo siguiente. Entonces, imaginemos a la matriz DK de esta forma, en términos de sus columnas. Voy a llamarlo solo D1, voy a ignorar el K, solo para simplicidad. Hasta de sería n menos k más 1. Estas son las columnas de k. Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico h gorrito por dk? Aquí no es solamente por la primera, la primera columna, sino por todos. Entonces, hk gorrito por dk, lo que va a ocurrir es que, o lo que equivale, es a multiplicar la matriz HK gorrito por cada una de las columnas y colocando el resultado en la columna que corresponde. Entonces, todas estas columnas de aquí van a modificarse, no importa de qué forma. Puede ser que tengan ceros, puede que no, pero la que sí importa es que esta de aquí
va a pasar a ser un vector con un elemento aquí, que de hecho no es cualquier elemento, es el a sub k. Aunque déjenme ver exactamente qué nombre le ponen aquí a esto. Sí, creo que es a sub k. Sí, a sub k. Y acá abajo irían ceros. Entonces, esta matriz la podemos reensamblar, por decir, creo que es el término adecuado, reensamblar, porque vean los tamaños de estas submatrices de aquí. Los pusimos acá arriba. Pero ahora vamos a colocarlo de tal manera que aquí sea un BK más 1, CK más 1. Esta sigue siendo una matriz de ceros. Y este va a ser un DK más 1. Pero estas no son las mismas, o sea, esta matriz BK no es la misma que BK más 1, porque este BK va a pertenecer a K, K. O sea que esta matriz BK, luego de hacer el cambio, va a consistir en esta matriz de aquí, donde aquí esta entrada va a estar modificada, va a ser el término que salió de aquí. Este término es el que iría en la nueva matriz. Y esto sería BK. Serían todas estas mismas entradas de... Perdón, BK más 1 sería esto. Serían todas las entradas de BK. Le agregamos una línea de ceros. De ahí, agregamos la primera columna de CK. Y le agregamos este término de abajo, que es el AK, que salió de esta multiplicación de aquí. Y eso me genera el BK más 1. Hubo ahí un incremento del tamaño. Entonces, ¿quién va a ser CK más 1? CK más 1 ahora va a ser todo esto de aquí. Bueno, mejor así. CK más 1 va a ser todo esto. Desde la segunda columna de la CK anterior hasta la última, pero pierde una columna, pero gana una fila de abajo. Entonces, este C sub K más 1 pierde una fila, entonces va a quedar de tamaño, gana una fila, entonces va a quedar de tamaño K, pero pierde una, entonces sería N menos K. Y la matriz de K más 1, esa sí perdió una fila y una columna. En la transición de DHK a esto, pierde una fila o una columna. En otras palabras, la fila que gana CK más 1 son los primeros elementos de estos vectores de aquí. Y el resto de vectores de la entrada 2 hasta la última forman la nueva matriz de K más 1. Así que esta quedaría de tamaño. Vamos a ver, perdería una fila y una columna, así que sería de N menos K por N menos K. Entonces ya logramos construir una nueva matriz que tiene esta misma forma, solo que es trapezoidal superior para las primeras K columnas. Ah, ok, el resultado de esto de aquí, pues no es nada relevante, es como multiplicar una matriz por un vector, o sea, no sería algo relevante, pero lo que sí se puede hacer con esto es que en lugar de hacer la multiplicación de un solo, para obtener este valor se podría hacer D2 menos UK gorrito transpuesto conjugado por D2 UK gorrito. Se puede calcular así, es la única ventaja que tenemos, que cada uno de estos productos se puede calcular de esta forma en lugar de hacer el producto de matriz vector. Pero de ahí el resultado no es algo que vaya a ser relevante. Puede ser un vector lleno de elementos y ninguno sea cero. Es posible. Entonces no es algo como relevante en sí. Simplemente que el cálculo se puede hacer de forma eficiente a través de esta operación. Ok. Entonces, vamos a ver. Uh-huh.
Ahora, ¿qué pasaría si estuviésemos en el otro caso? En el caso que fuese, en el caso m menor igual que n. Lo que cambiaría aquí es que nosotros podemos hacer exactamente el mismo proceso, así. Lo que sucedería es que nos quedaríamos sin columnas, o mejor dicho, a ver, m menor igual que n es este caso, ok. Sí, lo que pasaría en este caso es que nosotros no podríamos ejecutarlo a partir de a partir de m. O sea, cuando alcanzáramos, cuando k alcance el valor de m, no podría seguir, porque ya entonces no, como tenemos menos filas que columnas, entonces este algoritmo que te hemos planteado continúa según el número de columnas. Por eso lo tomó con n. Pero si resulta que tenemos más columnas que filas, entonces, bueno, vamos a quedar sin espacio donde colocar ceros antes de terminar todas las columnas. Entonces, lo único que hay que hacer de diferente es colocarle otra condición de par. Es decir, que en lugar de llegar hasta n, llegue hasta m-1. ¿Y por qué m-1 en lugar de n? Porque los ceros los vamos a aplicar hasta 1 antes. Es decir, si la matriz es de 4x4, como es el caso, no puedo aplicar este procedimiento para el último vector porque no tengo dónde agregar ceros abajo. Así que tengo que llegar hasta 1 antes. Y lo mismo sucede si es de esta forma, con n estrictamente menor que n. Cuando yo llegue a k igual a 3, no lo voy a poder ejecutar porque no puedo colocar ceros acá abajo. Entonces, tengo que hacerlo con m-1, o sea, con 2. Entonces, eso es lo único que hay que hacer, o la única diferencia cuando, en el otro caso, caso m menor igual que n, mismo procedimiento o mismo proceso, pero terminamos en k igual a m-1. ¿Okay? En lugar de n más 1, quedamos en m menos 1. ¿Okay? Ahora, una cuestión acerca del almacenamiento. Ok, entonces, porque cada vez que nosotros usamos el househend de aquí, estamos generando dos cosas. Estamos generando el A sub K, que está aquí. Estamos generando el A sub K y estamos generando todos los vectores U sub K gorrito. Entonces, estos vectores U sub K gorrito necesitamos o podríamos irlos almacenando. De hecho, no necesitamos irlos almacenando, pero como vamos a ver más adelante, que sí nos interesa. Así que por eso hay que irlos almacenando. Entonces, vamos a ver. Estos vectores U sub K los vamos a ir guardando en los espacios disponibles que van quedando en la matriz A. Es decir, toda esta este almacenamiento en memoria que está llena, ocupada por ceros, lo vamos a utilizar de forma inteligente y vamos a almacenar aquí los vectores. Entonces, vamos a ver. Este vector U sub K que nosotros generábamos era del mismo tamaño del vector que le dábamos al algoritmo househen. Entonces, si aquí yo le a househen le doy un vector de tamaño n, me genera un U sub K de tamaño n. Ok, pero entonces yo aquí solo tengo n-1 espacios disponibles abajo. O m-1, ¿verdad? Entonces, ¿dónde almaceno el otro? O sea, no caben, por decirlo así. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a almacenar la primera entrada, la vamos a almacenar en un vector aparte. El U sub 1, 1.
lo vamos a almacenar en un vector aparte. Y el resto del vector 1 gorrito lo vamos a almacenar aquí. Y cuando pasemos a la siguiente fila va a ser lo mismo. Le vamos a pasar un vector a la house hen de tamaño m-1. Entonces, el primer elemento de ese segundo vector, que va a ser el u2-1, o sería el 1, a ver, sería el u1 del vector 2, uk2, del, sí, del u2, y el resto lo vamos a almacenar en la segunda columna de ceros. Vamos a utilizar, en lugar de colocar los ceros, vamos a almacenar los u. Y así sucesivamente. Vamos a guardar aquí solamente los primeros. Aunque bueno, de hecho, técnicamente deberían de ser el U22, el U33 y así. Porque si recordamos, estos U sub K son de tamaño, del mismo tamaño del vector, pero cuando los ampliamos aquí, el U que se genera solamente en lo único que cambia es que le agregamos esta parte de arriba. Es decir, vamos a ver. O sea, cuando yo tengo el uso K gorrito, esto me va a dar un vector que va a pertenecer a C y sería M menos K, si no me equivoco. Vamos a ver. Más 1. Entonces vamos a tener aquí los elementos. De hecho, no hace falta mostrar los elementos de U. Y con esto se genera H sub K gorrito. Pero cuando pasamos al H sub K sin el gorrito, que es la identidad de esta forma, 0, 0 y HK gorrito, esta es una transformación de householder. Y el vector U que genera esta transformación de householder, vector U sub K sin gorrito, es el vector que está compuesto por, creo que es solamente un 1, déjame revisar. Ok, serían ceros en la parte de arriba. Y aquí va a haber un total de K-1 ceros. K-1 ceros porque este es de tamaño K-1. Y luego, solo déjenme cerrar el vector para luego decir que aquí hay K-1. Y abajo, en el resto, va a ir el U sub K gorrito. Entonces resulta que al final todos estos U sub K los vamos a hacerlos una matriz, después de todo, pero vamos a armar, vamos a hacer que sea una matriz, pero como pueden observar ustedes, prácticamente la parte de la información de U sub K que nos interesa está de la entrada K más 1, perdón, de la entrada K hacia abajo. Ese es el resto de la información que toca almacenar. De hilo de arriba, pues son ceros. No, no, ya sabemos que van a ir ceros ahí. Entonces, y por eso es que los estamos almacenando de esta forma. Y solo que como no caben, el primer elemento de estos vectores los estamos guardando aparte. Los estamos guardando aparte. Y el resto los estamos guardando en la matriz. Pero la razón por la que coloco los índices 1, 1, 2, 2, 3, 3, así hasta NN, es por esto. Porque el primer elemento de U sub K gorrito para este vector U sub K estaría en la posición K. Y como tiene este vector subíndice K, por eso es K, K. Entonces de ahí de donde viene que los dos índices sean iguales, para que no nos confundamos. Ok, entonces, de esta forma, para una matriz de okay.
ver. Okay. Necesito ver una cosita porque hay alguna diferencia aquí en estos. Ok, entonces prácticamente para una matriz de M igual a 4, o sea, 4 filas, voy a ponerlo así mejor, de 4 por 3. Entonces, al final de todo, en lugar de quedarnos este tipo, esta matriz, R11, R12, R13, R22, R3, R23 y R33. Y el resto, en lugar de quedarnos 0, lo que nos va a quedar almacenado en la matriz es el U21, U31, U41, U32 U42 y U43. Y aparte de esto, vamos a tener almacenado el U11, el U22, el U33 y el U44. Entonces, este va a ser el almacenamiento. Entonces, este es el estado final de A. Esto es A sub N más 1. Va a estar almacenado así. No van a haber ceros en esta parte de abajo, sino que la información que utilizamos para generar ceros ahí, en esas posiciones de abajo, que son este vector U1, compuesto por estos tres y el primer elemento que está aquí en la primera posición de este, y así con los demás, aunque de hecho aquí este vector no llega hasta U44, porque la matriz es de 4 por 3, así que este vector es de tamaño solo, tamaño 3. Ok, esa es una buena pregunta de por qué es necesario almacenar estas componentes de U. Y pues la razón es que vamos a terminar construyendo una factorización con esos U. Entonces, lo vamos a necesitar, pero como para un poquito después, porque, o sea, de momento no es evidente eso, pero sí vamos a ocupar esos vectores U para construir la factorización, porque al final de cuentas, lo voy adelantando un poquito. Si nosotros hacemos esto, a ver, HN, HN menos 1, HN menos 2, así hasta H2, H1 por A, esto nos da una matriz trapezoidal superior. Entonces resulta que, y recuerden, yo ayer les comenté que las matrices de Householder son unitarias. Y en la teoría de matrices unitarias que le subí, decía que el producto de matrices unitarias es unitaria. O sea que todo esto es una sola matriz unitaria que voy a llamar convenientemente Q transpuesta conjugada. ¿Por qué transpuesto conjugado? Por conveniencia, nada más. Entonces, prácticamente, yo lo que he construido entonces es que puedo construir una matriz Q transpuesta conjugada, que al multiplicarla por K sea R, y esta Q es unita, esta es unitaria. Entonces, si yo multiplico por Q en ambos lados, resulta que puedo factorizar la matriz A como Q por R. Y esta es la famosa, que les he comentado en varias ocasiones, factorización QR. Entonces, lo que resta es, bueno, ¿y para qué almacenar los U entonces? Porque aquí lo que me interesa son las H. Ah, bueno, pero las U definen a las H. Entonces necesitamos estos vectores U para poder hacer estas multiplicaciones de H de forma eficientes. Correcto, esta matriz R es la matriz, bueno, no triangular exactamente porque eso depende si es cuadrado o no, pero sí la trapezoidal. Esta R es esta misma R de aquí arriba. Entonces, por eso es que estamos almacenando esos U por ahí, porque luego lo vamos a necesitar para formar esta matriz Q. Okay.
Entonces, vamos a ver, antes de llegar a la factorización como tal, vamos a revisar el siguiente algoritmo. Entonces, este es el algoritmo en MATLAB ya. Entonces, la función en MATLAB se llama houseTriang o Triang de triangularización vía Householder. Y pues, bueno, aquí lo primero extraño es que se le dan dos matrices de argumentos. ¿Okay? Entonces, aquí la matriz A es de tamaño m por n, tal como lo hemos estado trabajando, pero esta matriz B es una matriz de M por R, y R es cualquier cosa. Entonces, ¿pero qué es lo que hace este algoritmo? Bueno, lo que la matriz R va a devolver la multiplicación de todo esto. Va a ser exactamente lo mismo, pero la matriz B. Y estas H son las matrices de Householder utilizadas sobre la matriz A. O sea que prácticamente este algoritmo lo que hace es construir estas factorizaciones. Y nos va a retornar. Aplica el producto de todas las matrices que calculamos utilizando A. ¿Para qué me puede servir eso? Pues tiene algunas utilidades. Entre ellas, puede servir lineales, porque si este B representa una columna de, o mejor dicho, cada columna de B representa información para el tema de ecuaciones lineales, entonces puede resolverse de esto. Porque es un sistema triangular, bueno, trapezoidal superior, el cual se puede resolver con una sustitución hacia atrás, siempre y cuando tenga solución el sistema. Entonces, este algoritmo más bien es como más útil todavía porque no solamente calcula las factorizaciones, o mejor dicho, la triangularización de Householder, sino que también nos ayuda a ir procesando el sistema de ecuaciones lineales. Ok. Lo repito por cualquier cosa. La matriz B aquí la podemos utilizar, por ejemplo, si es una matriz cualquiera, pues básicamente lo que se resuelve es este problema, donde este no es un X vector, sino un X matriz. Se puede resolver este problema, donde este X es una matriz. Entonces, lo que va a hacer lo que nos va a generar este algoritmo es que si yo tengo este problema y le paso la matriz A y la matriz B, entonces el sistema a resolver pues va a ser equivalente a yo resolver esto de aquí, donde esta R es trapezoidal superior. Y esta C no tiene ninguna estructura específica, pero es una matriz. Pues, bueno, ¿y por qué es equivalente esto a esto? Porque le multiplico las mismas matrices. Entonces, lo que aquí se puede hacer es hacer una sustitución hacia atrás por columna por columna y resolver este sistema de ecuaciones lineales. Mejor dicho, estos sistemas de ecuaciones lineales, porque no solamente es un sistema de ecuaciones, sino son varios sistemas de ecuaciones, uno por cada columna de C. Ok, y entre otras cosas para los que puede servir este algoritmo, es que lo podemos utilizar para algo que vamos a ver la otra semana, que son problemas de mínimos cuadrados. Podemos utilizar, que al final de cuentas se terminan llevando a problemas de este estilo. Así que
es más o menos lo mismo, es como una aplicación, pero nos puede servir también para eso, así que es un algoritmo a tener a mano. Y vamos a ver. Ah, y todavía mejor, si usted le pasa, si este algoritmo usted le da B igual a la identidad, note que en C lo que va quedando es simplemente el producto de matrices de Householder. O sea que si usted le pasa B la identidad, aquí le va a hacer todo este producto de estas matrices de aquí. Ok, ¿y para qué quisiéramos eso? Justo lo que estaba comentando acá arriba. Todo este producto de matrices es Q transpuesta conjugada. Entonces, este algoritmo, de hecho, no solamente me está aplicando la triangularización de Householder, sino que me está programando, además de un solver, la factorización QR. Porque si yo le doy B igual a la identidad, lo que me devuelve en C es Q transpuesta conjugada, que es el producto de todas estas matrices. Así que solo tendría que aplicar transpuesta conjugada a C y ya tengo mi matriz Q. ¿Okay? Entonces, bueno. Y ahora veamos entonces los pasos del algoritmo y con eso terminamos por hoy. Primero, de la matriz A extrae el tamaño M y N. De la matriz B solo extrae la R porque ya sabe que el número de filas debe ser igual al de A. Y luego lo que hace es extender la matriz A. Es decir, en lugar de trabajar directamente con la matriz A, hasta aquí, la extiende y agrega la de B. Así como hacíamos sistemas aumentados al momento de aplicar el proceso de eliminación de Gauss y de Gauss-Jordan en vectores y matrices. Solamente aumentamos la matriz ahí. Y luego hacemos un proceso de iteraciones desde k igual a 1 hasta el mínimo entre n y m menos 1, que es este proceso de aquí. Sea, cada una iteración va a calcular uno de estos h y va a terminar en n si sucede este caso, que m es mayor que n. Y va a terminar en m menos 1 si es el otro caso. Entonces ya ahí estamos abordando todas las posibilidades. Solo hay que concentrarnos en lo de adentro. Okay, en el cálculo de los h. Entonces, tal como dijimos, vamos a almacenar en un vector b y en la entrada a, k el resultado de Hausgen cuando le pasamos. Si fijan, de la matriz A le vamos a pasar o mejor dicho, que está variando las filas desde la K hasta la M y la columna K. O sea, le estamos pasando la primera columna de DK. Filas desde la K hasta la M, columna K. Es esta en azul. Eso le estamos pasando a Hausgen. Y lo que retorna, recuerden que era el vector, que este vector U sub K gorrito, eso es lo que retorna, y retorna el valor que se obtiene al multiplicar el H K gorrito por la primera columna, que es este A sub K coma K, que se les comenté que iba a quedar en esta posición de aquí. Por eso lo está almacenando directamente en la entrada A coma K, perdón, K coma K de la matriz A. Es esta entrada en morado. ¿Sí? Entonces, directamente la está almacenando ahí. Entonces, aquí en este vector B está almacenado ¿cómo se llama? El vector U sub K gorrito. Entonces, luego, en la matriz C crea una copia de la matriz B, porque vean que es de la fila K, desde la fila K hasta la M y de las, oh, perdón, no es una copia de B, es una copia de la última parte de B, la parte de abajo, porque es filas desde la K hasta la M y columnas desde la K más 1 hasta la N más R. En otras palabras, es toda esta parte de acá abajo, la matriz D sub K, la estamos copiando en C. Déjenme revisar. Pero quitando la primera, ¿cómo se llama?
primera columna, acá hasta la M. Solo que recuerden que aquí la matriz A está extendida, o sea que no solamente llega hasta estos elementos, sino que están los de la otra matriz B que habíamos dicho, pero parten desde la segunda. O sea, es el resto de la matriz quitando la primera fila desde aquí para abajo. Y ahí lo que hace es que en esas mismas entradas le vamos a multiplicar o vamos a tomar C y le vamos a restar B por B transpuesta conjugada por C. ¿Ok? ¿Y eso por qué? Bueno, eso lo vimos ayer entre líneas, porque si nosotros tomamos una, o sea, si vamos a multiplicar la matriz K por esta matriz C, porque al final de cuentas eso es el resto, o sea, con eso se forma, o mejor dicho, el producto que estamos haciendo es este de aquí. Este. Todos esos productos son los que estamos haciendo con esa matriz C, incluyendo o extendiendo también para los elementos de la matriz o la parte de la matriz B, que es la que añadimos de forma extendida. Pero bueno, esos productos se hacen de esta forma. Ok, pero si nosotros no lo hacemos columna por columna, sino que lo hacemos directo por la matriz, HK por la matriz, aunque de hecho es HK gorrito aquí, porque es solo la parte de abajo. HK gorrito por la matriz, esto, como es la identidad, menos UK gorrito por UK gorrito transpuesto conjugado, por C, esto termina siendo C menos U sub K gorrito transpuesto conjugado, perdón, el orden se mantiene aquí, U sub K gorrito por U sub K gorrito transpuesto conjugado por C. Y esa es la operación que se está haciendo aquí, C menos U sub K que fue almacenado en B y luego B transpuesto conjugado, está aquí con esa operación de este de aquí es el transpuesto conjugado por C. Entonces ahí queda. Así que con esta operación estamos haciendo este producto. O sea, estamos ejecutando la multiplicación por el resto de las, por este resto de aquí. O sea, estamos todo este producto de un solo. Y pues ahí prácticamente ya termina y solo hay que volver a iterar. Siguiendo el mismo procedimiento. Entonces, al final, cuando termina, para obtener la matriz R, que es solo la parte triangular trapezoidal superior, entonces dice aquí que vamos a utilizar la función TRIBU para la matriz A, contando todas sus filas, pero desde la columna 1 hasta la N, que era la parte de A. Entonces desde la 1 hasta la N era esta parte de aquí. Y esta función TRIBU lo que devuelve es la parte triangular superior. O sea, si la matriz tenía esta forma de acá arriba, lo que va a hacer la función tribu es tomar esta parte de acá arriba y todo lo demás lo va a llenar de ceros. Pero lo va a almacenar en la matriz R, así que estos U de acá abajo no se pierden. Entonces, pero eso lo va a almacenar en R. ¿Ok? Y la matriz C simplemente se vuelve a actualizar y en lugar de... Y pues va a ser toda la matriz A, o sea, toda la matriz que hemos considerado, pero desde la entrada N más 1 hasta N más R. O sea, toda esta parte de aquí. Ok, entonces, como ya nos tenemos el tiempo, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mañana vamos a tener que reunir para ver este algoritmo con un ejemplo y hacerlo más fácil de visualizar. Y vamos a ver los aspectos de la factorización QR. Entonces, pero sí, hasta aquí ya iríamos por hoy. Entonces, pero sí tendremos que seguir mañana. Entonces, que tengan feliz tarde. Pase buenas tardes, Lick. Gracias.